Primeramente, quiero extender un cordial saludo a nombre del pueblo originario quichua de Sarayacu y de la Amazonía ecuatoriana. Quiero decirles a todos ustedes, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños y jóvenes, que vengo de aquellas montañas, selvas, ríos y lagunas que tienen vida. Vengo de aquel lugar donde la humanidad convive en armonía con la Madre Tierra. Vengo de Causaxacha, vengo de un pueblo muy pequeño que se llama Sarayacu, un pueblo que lucha por miles de años defendiendo la vida de la humanidad. Luchamos por muchos años por defender nuestro territorio frente a las extractivas petroleras. Hoy en día, como pueblo de Sarayacu, siendo un pueblo muy pequeño, hemos venido con la propuesta de Causaxacha, Selva Viviente, y decirles que también los pueblos indígenas tenemos iniciativas de propuestas de alternativa, tenemos una propuesta de vida para garantizar la vida de la humanidad en el planeta Tierra. También nosotros estamos aquí en esta gran marcha donde muchos hermanos y hermanas del mundo estamos pidiendo el respeto a la Madre Tierra, el respeto a la vida, el respeto a todos quienes vivimos respirando, a todos quienes vivimos produciendo en la Madre Tierra, porque de eso depende nuestra vida. La humanidad depende defender la tierra y vivir de ella. También decirles que nos respeten los derechos indígenas, la autodeterminación, la autonomía para garantizar la vida de la humanidad y vivir en paz.